Mi raza, bienvenidos a un video más aquí de La Vaquita y los Sabores al Valle de Texas, a Matamoros, Tamaulipas, su servidor. Chefs, amigos, ¿cómo están? Y Miguel Ángel Chávez. Mi raza, el día de ahora nos vamos a preparar tres tipos de salsas porque estamos en un maratón de tacos haciendo la birria, haciendo la barbacoa y eso. Y estos son los tres salsas que lo vamos a acompañar con los otros videos que estamos haciendo. Salsas fregonas, Miguel, para sus taquitos por ahí. Así es. Mi camarógrafo, ¿te vas a aventar unos taquitos o qué te vas a aventar de vuelta que salga la salsa? Es todo, mi camarógrafo. Mi raza, nos vamos a aventar una salsita de chipotle con tomatillo, con ajito. Eso nos sirve también para los tacos de trompo o los tacos de birria. También la de barbacoa, lo que caiga. Nos vamos a aventar también allí. Mi raza, véngase para darle la receta. ¿Vamos por partes? Sí. Con el snipec o la cebollita morada desflemada con chile habanero. Ajá. ¿Me la reviento, Miguel? Sí, sí, sí. Va a ser cebolla morada, finita, habanero, orégano y laurel y vinagre de manzana. Un poquito de agua, no va a llevar nada más. Para la salsa roja, es tomate rojo, tomatillo, tomate guaje, jalapeño rojo y ajo. Nada más. Sal de mar. Y con una copita. También llevo un poquitín de vinagre. De vinagre. Porque en las taquerías. Así es. Le rinde más en casa y le dura más, en el negocio. Ajá. La salsita verde. La salsita roja que yo me voy a ver también. Va a ser de tomatillo, con chile chipotle, pero con tres chiles, ¿qué dijiste? Mirasoles. Bueno, y nos vamos a meter la otra salsa. Van a ser cuatro. Bueno, por eso, cuatro al final, no hay problema. Salsita verde, tomatillo, molido con cebollita, cilantro, un poquito de una mezcla de jalapeño y serrano. Así es. Y al final un toque de rabanitos y cilantro, Miguel, eso está bueno. Y aguacate, le vas a poner un pedacito de aguacate. Así es. Mi raza, vámonos para hacer la receta. Bienvenidos, vámonos, amigos. Bueno, para el proceso de la salsa roja, es con chile jalapeño maduro, ajo y tomate guaje. Vamos a acelerar un poquito los procesos para que la cocción sea rápida. Este es un maratón de todo el día. Así, son tres tomates. Vamos a ir con cinco chiles. También lo vamos a trocear. Córtelo por medio también. Para que se vaya rápido. Un poquito más rápido. Se va a ir así. Para la salsa roja. Troceado el tomate y los chiles. Y le quitamos un par de tiempos a esta salsa. Sin miedo. Para que hierva. Para el snippet. El finito, el habanero, lo más finito que usted pueda, se está haciendo agua a la boca. Si no tiene por ahí, puede ser chile manzano también. Un poquito menos agresivo, menos picoso. Dale unos tres. La capa de arriba de la cebolla, lo más finito mejor. Vamos a ir trabajándola despacito, sin colorantes, sin nada, natural. De grano. ¿Y le vas a agregar qué, chef? Laurel y orégano, Miguel. ¿Y qué más? ¿Limoncito? Un poquito de limón. Ajá. Un poquito de vinagre de manzana. Vamos a reducir un poquito la acidez del limón y del vinagre con un poquito de agua. Ya casi queda listo esto, reposamos unos 20 minutos, 15 minutos, que se despleme la cebolla y reservamos. Entonces, para acabar, un poquito de agua, un poquito más, Miguel, un poquitín más,
Está bien, reservamos. Y esto ya va a estar listo. Bueno, ahora sí voy a sacar ya todos los chilitos que ya están. Esto solo va a llevar sal. La sal se pueden ir probando al final, para que usted no le tantea. Y un buen chorrito de vinagre de manzana. Creo que por ahí nos vamos, alrededor de 2 onzas. Procedemos a moler. Huele delicioso esto. Así quedó nuestra salsa roja. Y nomás que chula. Pero nuestro proceso va a ser un poquito más rápido. Igual el serrano. 2-3 partes. Bueno, mis amigos, vamos a agregarle aquí los tomatitos verdes, los tomatillos verdes. Hacer 6 o 7 tomatillos. Ajá. Salsa rinde para... ¿Qué tantas personas, Miguel? ¿Cuántas personas más o menos? Pueden comer de esa salsa. Una familia de 12, fácil comer. Fácilmente, sí es. Hasta le queda para el almuerzo, como acá decimos. Nos queda para un huevito con salsa, Miguel. Así es, y le agregamos un poquito más de esto y listo. Y le voy a agregar 1 cucharita de consomé de pollo. Nada más. Ya si le falta salecita, pues ya ustedes ya le agregan al gusto de ustedes. En lo que está hirviendo nuestra salsa verde, vamos a ir preparando nuestros rabanitos y nuestro cilantro. Unos cubitos uniformes. Bien. Cuadritos separados. Qué chulada aguacate. Hermosos aguacates. Bueno, mis amigos, pues ya en este tono ya salió ya la salsita, los jalapeños y el tomatillo. Le vamos a agregar tantita sal. ¿No? Tantita sal y le vamos a agregar también el cilantro. Procedemos a vertir la... Creo que es el suficiente, Miguel. Ajá. Y yo creo que vamos a emplear esta salsa para ponerle el abanico. Los rabanitos, y el abanico. Esta va a reposar unos minutos para que enfríe un poco. Así es. Y no se nos marchite el aguacate. Y los rabanitos que están listos ya por aquí. Le vamos a agregar otra vez 1 o 3 cucharaditas de agua. Y ahora sí, vamos a agregarle los tomatillos, 5 tomatillos. El chile. 5 moritas. 5 moritas, ajá. Hidratados van a ir nada más, ¿verdad, Miguel? Así es, sí. ¿Ese cuenta por 2? En la coloración que sueltan, donde se van hidratando. Estos son mirasoles, Miguel. Mirasoles. Es un poquito más delgado que el chile guajillo. Ajá. Una gama de chiles que tenemos aquí en México. Muy grande, 4 dientes de ajo. Y esta va a ir directa a la licuadora, ¿verdad, Miguel? Así es. Y tantito orégano y listo. Y ya está. Bueno, mis amigos, ahora sí vamos a vaciar todo. Como me gusta que esté medio espesito, para que esté rico. Ya si es para la taquería, tiene que ir bien, le agregan ustedes un poquito más de agua.
Y aquí es sal al gusto. Yo le voy a agregar una cucharita de nor de pollo. Una cucharita y sal al gusto. Nuestra salsa roja de chiles secos y especias. Así quedó. Y vamos a ir preparando de una vez la verde, ¿no? Si me quieren acompañar aquí mismo. Vamos a ver qué tanto nos enfrió. Retiramos esto por acá. Vamos a pasar la verde a la mesa, a la tablita de trabajo. Para revolver un poco. Se nos enfrió, ya bajó la temperatura. Probamos de sal de una vez. Esta quedó muy buena, no está picosa, está comible. Está buena de sal. Bueno, aquí voy a ir agregando mi aguacate y mi rábano. Mi raza, pues llegamos al final de estos videos de la salsita, chef. Tres salsas y el complemento, Miguel. Ajá. Vamos a agregarle. Seguimos con los taquitos aquí de barbacoa. Usted me va diciendo qué va a querer. A ver, Brian, pásale, Brian, junto con mi hermano, el otro camarógrafo, aparte del equipo aquí de la bajita. ¿Tú tienes tu plato, carnal? Agárrate un taquito y pásale otro a Brian. Mira nomás las salsas. A ver, Brian, ¿cómo la? Chef, prepáraselo, por favor. A ver, Brian, sin miedo, ¿qué va a querer? ¿Cebolla y cilantro? Dile. Y un poquito de cebollita morada. ¿Qué van a hacer? Pasar. Aquí tengo la cucharita por aquí. La falta de pincitas. Miren, es la salsa verde que ya nos ha hablado. Salsa verde con verde con aguacate. Verde con aguacate y rabanito. El esquipe con la cebollita desplemada con chile habanero. La salsa roja de chiles secos con especias. Muy buena, con muy buen sabor. Y esta es la salsa roja de jalapeño rojo. Esta quedó buenísima, señores. Miren nomás qué ramillete de salsas. ¿Qué más podemos pedir? Mira nomás aquí ya Brian esperando su cebollita. Ahora sí podemos ya partir aquí las salsas. Este Brian aquí come picoso, que haya dicho acá. ¿Profe, va a querer cebollita? Cebollita sin alto. A ver, profe. Ahí está. Vamos a poner una de las rojas. ¿Cuál me recomiendas? De las salsas, de las rojas, esa está muy buena, profe. Usted me dice, ¿generosón? Ahí está bien. Sin miedo al éxito. Pues vamos a probar. Entonces. ¿Quieres uno estuche? Yo sí me como uno, Miguel, para cerrar este ya video. Amigos, les dejamos. Ahora sí que van aunados la barbacoa con el link de las salsas y el link de las salsas con la barbacoa, ¿verdad, camarógrafo? Bendiciones para todos. Cerramos con el señor Miguel Chávez. Ahora sí nos atendió muy bien esta noche con barbacoa aquí en casa de tía Cuquita. Mi raza, pues llegó mi mamacita y le voy a preparar también así unos. Y mi Hani. La Hani. Bueno, pues vamos a probar, vamos a ver. A ver, pruébale. El chef está pasando saliva. Pero ahí va, mi chef, ahí va, espérame tantito, mi chef. Suscríbanse en el plan de la campanita. Denle like ahí por las redes sociales del señor Miguel Chávez. Miguel Chávez La Vaquita en Facebook. Mira nomás. Y Chef Jesús Espinosa en YouTube. Yo creo que sí lo vamos a jugar. Vamos a enchilarnos. Vamos a mira mi raza. Ya va a salir así un taquito. Mi esposa no le gusta mucha carnita, le gusta poquito. Mira nomás. A ver, Hani, ¿con qué te lo preparo, mi Hani? ¿Con puro cilantrito, mi amor? Y esto, ¿salsa roja, salsa verde como a mí? No se Miguel vaya. Chávez. Invitando a todos a que nos sigan en las redes. Y esto es lo que estamos haciendo. Es el tantito de cilantro, chef, por favor. Lo más nuevo para su público. Ajá. Para mi esposita. Y le voy a también a agregar así tantito limoncito. Mira nomás. Tan caro que están los limones y bien casecado.
Órale, mi amorcito. Ahí va. Raza, nos vemos. Primeramente, Dios. Saludos para todos ustedes. Suscríbanse en la plana, en la campanita. Y sean parte de la familia La Vaquita. Miren nomás. Tres salsas. Y el escupe. Así es. Muchas bendiciones, amigos. Que les quiere.